buenos días. Saludos primero a la gente de Los Toros y a la gente del Escogido. Esta noche se disputan. Buenos días para todos ustedes, para los que están en República Dominicana a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, así como los que están a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a La Cosa Como Es. Yo dije ayer Los Toros y Las Estrellas, ¿recuerdan? Entonces alguien me preguntó en el canal de YouTube, me preguntó por qué Edith dice y da por hecho que son Los Toros. Yo le dije que tenía como una intuición, mi intuición que se cumplía prácticamente anoche. Obligados a jugar hoy para un desempate, Los Toros digamos que tienen esa posibilidad la noche de hoy, por supuesto que también está el Escogido, pero bueno, si se queda toda la temporada del torneo disputándose en la región este del país, Romana, San Pedro Macorís tampoco se ve tan mal, sería una cuestión interesante, así que buena suerte para todos. Yo sí quiero, porque ayer ponía lo de Las Estrellas, ¿verdad? Tenía la de Los Toros y entonces el Escogido. Una cosa que he notado con el Escogido, y me lo explicaba un amigo a quien le pregunté, y dice, lo que pasa es que el Escogido como que ha durado mucho tiempo como rezagado este año y no tiene tanto, usted no encuentra tantas animaciones. En años anteriores era espectacular, inventaban tipos películas y que duro de matar. Entonces, lo que encontré es un video que ya es histórico, pero que es, digamos, que marca el eslogan del Escogido, que es precisamente duro de matar. Así que con ese ritmo de música por el Escogido esta noche estamos comenzando. Buena suerte esta noche. A ver, ¿a qué le va usted? ¿A cuál creen ustedes de las tres personas que están aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿Toro? ¿Toro, toro? ¿Toro? Los tres son toro, increíble. Los tres que están aquí son toro. Y ustedes en sus casas. Bueno, lo pueden decir en el canal, yo lo digo al final. Yo voy por los toros, sí. Pero si ganan el Escogido también, se lo merecen. O sea, ay, uno tiene que ser imparcial en esto. Pero saben que en el área deportiva absolutamente uno no lo es. Tampoco con los desfavorecidos. Eso de que, ay, uno es imparcial, pero hay uno que está fuñendo al otro, que es un delincuente y el otro está jodido. Obviamente no existe imparcialidad posible. Si es imparcial, siempre será en perjuicio del más desfavorecido. Estamos comenzando la jornada, quiero compartir con ustedes un video. Una plataforma importante de organizaciones defensoras del medio ambiente comparten en sus redes sociales profusamente estos videos que muestran cómo Valle Nuevo está siendo desforestada en buena parte de ella. Es por un lado que hay que entrar, según los datos que tengo, el ministro de Medio Ambiente hoy viajando con un grupo de periodistas entra por el lado contrario. No verán esto que ustedes van a ver aquí. Thank you.
la siembra, sobre todo de aguacates en una zona de Valle Nuevo, ha sido ampliamente difundida y denunciada. Aquí mismo en este programa hemos tenido algunos representantes del Grupo Jaragua, del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Academia de Ciencias, que han denunciado lo que está pasando en esta zona. Anoche recibía la información por parte de estos grupos y podemos compartir las imágenes de que el ministro de Medio Ambiente viaja hoy acompañado de un grupo de periodistas, pero que entraría por la parte de Constanza. Quiere decir esto que no estaría observando lo que está ocurriendo en Valle Nuevo desde esta panorámica que ustedes están observando. He convenido con dos ciudadanos que están comprometidos con distintas instituciones para conversar con nosotros sobre la realidad de Valle Nuevo así de manera rápida. Tenemos una llamada telefónica con Nelson Bautista, quiero confirmar, Nelson Bautista es de Acción Verde, y también Carlos Batista, que es de SOS Ambiente, que está en Valle Nuevo en este momento justo con el equipo que viaja con el ministro de Medio Ambiente. Ellos van a contar un poco cuál es la visión que tienen de lo que ha ocurrido en esta zona, que está siendo deforestada, la siembra de aguacates, ahí donde se ha denunciado incluso que hay gente de alto nivel político, son políticos. Ustedes han visto todas las denuncias de que se encuentran haitianos en la zona, porque son llevados precisamente por gente que tiene propiedad, que tiene dinero, que tiene influencia y que tiene poder. Tenemos desde Valle Nuevo, desde ese entorno, y les rogamos que comprendan que quizás la comunicación se dificulte un poco, esperamos tenerla exitosamente, a Carlos Batista, que es de SOS Medio Ambiente, SOS Ambiente, que está precisamente en Valle Nuevo. Buenos días, Batista. Sí, señor. Buenos días. Me gustaría saber un poco, cuéntenos qué está pasando en este momento, dónde se encuentra usted, cuál es la situación. Sí, gracias, y en primer lugar disculpe que pase los helicópteros, me estoy moviendo un poco para alejar. Ah, perfecto. Estábamos, recibimos la invitación del Medio Ambiente para hacer una visita en la zona del convento, que es la zona que ya en la administración pasada de Don Miguel Brito había sido desocupada. Ajá. Y que ellos quisieron invitarnos como... Llamaron varios medios de prensa con el objetivo de verificar de que la zona está bajo control. Nosotros les informamos en ese sentido a ellos que en las intervenciones que hemos hecho anteriormente estamos claros de que esta zona está bajo control y siempre hemos abogado por la zona sur del Parque Nacional, que es la zona de Ocoa. Exacto. Y esa es la zona que actualmente está siendo devastada de manera masiva por agricultura. Y es la zona en la cual se le dio un plazo de 2 meses, según el Tribunal Superior Administrativo, al Ministerio del Medio Ambiente, para erradicar toda ocupación agrícola dentro del Parque Nacional. ¿Quiere decir entonces que el Ministro del Medio Ambiente ha ido a mostrarle a los periodistas el área que está bien, pero lo ha llevado donde no está el problema, por la zona de Constanza, cuando el problema está por la zona de Ocoa? Así es, y hemos sido enfáticos en eso y hemos pedido que se organice entonces, si no se puede ir hoy, porque hay una ruta de vuelo y hay un tema de también de tiempo y de combustible para los helicópteros, que se paute una segunda visita para documentar entonces la zona del lado sur, principalmente las regiones de las espinas, la nuez, la horma, la cienaguita, que es donde hay agricultura sumamente invasiva, tanto de ciclo corto como de productos de ciclo largo como aguacates. Entonces, ellas te dieron... Accedió, el ministro de Medio Ambiente accedió a eso. Sí, el señor ministro no está acá, está el señor viceministro de Área Protegida, el señor Daneris. Ah, ok. Y después que le formulamos la solicitud. Y aceptó. Y nos informó el sentido. Tengo que abandonarle porque vamos a tomar el helicóptero ya. Ah, bueno, solo preguntarle, ¿cuántos medios de comunicación están? ¿Cuántos? Medios de comunicación fueron, periodistas. ¿Aló? Sí, ¿cuántos periodistas fueron al viaje? Bueno, ya, se perdió la llamada, se ha ido, de hecho él tenía que abordar el helicóptero, le preguntaba cuántos periodistas fueron. Ojalá, lo importante es, en estos casos, eso es un problema serio cuando uno va guiado, cuando los periodistas van guiados, siempre se ha discutido, incluso la prensa internacional lo ha discutido en casos de guerra, cuando los periodistas van dentro de determinado convoy, por ejemplo, cuando iban con los Estados Unidos en Irak, usted va dentro del equipo militar de Estados Unidos, usted la visión que va a tener, por supuesto, y la perspectiva es esa que el ejército está mirando y que puede ver.
y probablemente la que escoja para usted. Lo idóneo sería verlo en otras circunstancias. Obviamente en un espacio de guerra se explica que los periodistas solo vayan con esa mirada porque no, la seguridad y todo ese tipo de detalles. Ahora, en una zona como Valle Nuevo habría que mirar todas las partes. Yo espero tener la parte bonita mañana con este viaje que han hecho el equipo de las organizaciones de medio ambiente que están documentando también cómo lo han encontrado, pero se sabe que está bien. Y está bien porque hubo un esfuerzo del anterior ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que sacó con mucha dificultad a la gente que habitaba en estas zonas, le instalaron casas, hubo conflictos, ustedes recordarán que eso fue portada y portada, pero se llegó a un acuerdo y hoy es una zona que está restablecida. El problema se está planteando por la parte de Ocoa, donde están las devastaciones cuyos videos les estábamos mostrando. De modo que estaremos muy pendientes, quisiéramos documentar también lo que está ocurriendo, pero es bueno que la gente sepa que probablemente vamos a ver qué recibimos, pero si recibimos esa mirada de que todo está bien, solo estamos mirando una parte. Es que esa moneda hay que mirarla por los dos lados. Y la más urgente de mirar es la que está afectada, porque es la que va a hacer daño a la agricultura, la que va a hacer daño a la gran reserva de agua que tenemos en esa zona y la que estaría incumpliendo un mandato del Tribunal Superior Administrativo de nuestro país, de las autoridades, para que se proceda a limitar ya, a cerrar, a paralizar la explotación de zonas protegidas en República Dominicana. Yo he recibido una información muy triste, de verdad. Creo que es posible que conozca a los padres de esa niña, probablemente los he visto. Porque son del Ceibo y de hecho estaban instalados muy próximo a donde mis padres tenían su residencia, pero antes digamos que donde crecí. Esa niña tiene 16 años, por lo tanto tenía 16 años, por lo tanto no la conocí, pero es una adolescente que salió embarazada, estaba cursando un embarazo de 36 semanas, casi en el límite, le faltaba una semana para dar a luz, y fue al hospital del Ceibo, la llevaron la madrugada del domingo a las 12 de la mañana. Está claro que hubo una cadena de acontecimientos de mucha irresponsabilidad, que habría que determinar responsabilidades que terminaron con la vida de esta joven en un caso de mortalidad materna de una adolescente en la provincia del Ceibo. Yo tengo el video de lo que dicen sus parientes. He conversado con gente que está vinculada a la investigación de este caso, un caso que ya está siendo investigado incluso por las autoridades nacionales. Tengo noticias de cuál fue la actuación del ginecobstetra que la recibió, por qué se le dio de larga, por qué se le envió, por qué no se le atendió. Todas estas son preguntas que nos estamos formulando. Vamos a ir a una pausa y cuando yo regrese vamos a documentar cómo ocurrió este caso. Hoy he querido dedicarlo a varios casos, hacerlo desde aquí. Ese por un lado. También el tema de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía y el Ministerio Público en la provincia de Peravia, particularmente en Baní, que se ha convertido en toda una estación para puntos de drogas que operan casi de manera legal. Hacemos el cambio, regresamos con el caso de la provincia del Ceibo. Este sábado 19 de enero, Edith Febles estará compartiendo la conferencia Corrupción, impunidad y su impacto en la libertad de prensa. Recuerda, sábado 19 de enero, 6 de la tarde, en la iglesia Riverside 91, New York, entre la calle 121 y 122. Conferencia Corrupción, impunidad y su impacto en la libertad de prensa. No te lo puedes perder.